Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia sube y se sitúa en 574,7. El Ayuntamiento de Almonte informa de la retirada de algas en la playa. Ilusiona pública conexión Mata Las Cañas Sanlúcar de Barrameda. Informamos de los resultados de la temporada reproductora 2022 en cautividad de la página Lipse City. Almonte y Olivenza registraron las temperaturas más altas de toda España el pasado miércoles. Actividad deportiva Bidi Beach el sábado en Mata Las Cañas. Misa en el santuario el sábado por la tarde. Las actividades de voluntariado previstas para el 23 y 24 de julio por Chelonia se posponen al 30 y 31 de julio. Mañana sábado, Agora Cultural y Gastronómica en la aldea en El Toruño. Cine de barrio hoy en la barriada de la Constitución. Informamos de las novedades del Almonte Balompié. Publicamos los últimos datos del coronavirus en Huelva. María Márquez, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, se consolida la madurez democrática en el país. Izquierda Unida celebra la aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática. El Centro de Transfusión de Huelva intensifica la campaña de verano de donación de sangre. El 25 de agosto estarán en Mata Las Cañas. Muere una persona atropellada en La Palma del Condado por un coche que se da la fuga. CESIF considera insuficientes los efectivos para el próximo curso escolar y exige más inversión. AEMET prevé avisos naranja por calor para hoy viernes en Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia sube y se sitúa en 574,7. Según datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, el número total de confirmados se eleva a 3.572 personas, de ellas 3.465 ya se han curado. La Junta ha notificado oficialmente 23 fallecidos hasta la fecha. El Ayuntamiento de Almonte informa a los bañistas que hoy viernes 15 de julio, en horario de 6 de la mañana a 12 de la mañana, se ha actuado en la zona de playa comprendida entre Los Palos y el Chiringuito La Carpa para proceder a la retirada de algas. Ilusiona publica en redes sociales Conexión Mata Las Cañas Sanlúcar de Barrameda. Ilusiona presentó una moción en el pleno de julio relativa a la conexión Mata Las Cañas Sanlúcar de Barrameda y fue aprobada con enmiendas por unanimidad. El portavoz Paco Bella manifestó que en un asunto tan necesario para el municipio no cabe discusión alguna y aceptó sin duda las enmiendas presentadas por los otros grupos, ya que la unanimidad es fundamental para sacar adelante un asunto de tanta importancia para el pueblo. La página del Inxesito informa que 43 cachorros han salido adelante este año 2022 en la red de centros de cría de conservación in situ del lince ibérico. Esta temporada de cría de 2022 se establecieron un total de 28 parejas entre todos los centros de cría, de las cuales 21 de ellas gestaron a un total de 55 cachorros, de los que sobrevivieron al destete 43. 19 son machos, 23 son hembras y un cachorro es de sexo indeterminado. Esta cifra final de cachorros destetados está en el límite superior a las cifras estimadas al inicio de temporada, teniendo en cuenta los resultados de todas las temporadas de crías anteriores y el número de parejas calculadas para satisfacer las necesidades de los programas de conservación in situ e in situ para la especie. El municipio de Almonte, con 45,6 grados, y el de Olivenza en Badajoz han encabezado este miércoles el ranking de máximas temperaturas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, publicados hasta las 7 de la tarde. Entre los 10 enclaves más calurosos de esta jornada, 5 son andaluces: Almonte, Morón de la Frontera, Sevilla Aeropuerto, Montoro y Aroche; 3 extremeños: Olivenza, Badajoz y Mérida; y 2 castellomanchegos: Talavera de la Reina y Almadén. Informamos de la Beading Beach 2022, que tendrá lugar en Mata Las Cañas el próximo sábado 16 de julio durante todo el día, por el paseo marítimo de la zona playa Chiringuito Tucán.
Entre otras cosas, habrán camisetas del evento Zumba Party, Body Combat, Body Attack, Aero Free Dance y Carrera de Flotadores. Organiza, entre otros, el Ayuntamiento de Almonte. Doñana Comunicación retransmite en directo desde el santuario la misa de los sábados a partir de las 8:45 de la tarde, durante este verano y hasta las peregrinaciones de las hermandades filiales, que será el próximo contenido. Puede seguirla por los canales de la Hermandad Matriz y en Doñana Comunicación. El Espacio Natural de Doñana informa que las actividades de voluntariado previstas para el 23 y 24 de julio por Chelonia se posponen al 30 y 31 de julio. El sábado 30 será la charla a las 5 de la tarde en la Sala Calamón y el domingo será la actividad por la mañana a las 11 y media. Las personas voluntarias que se inscriban quedarán a las 11 de la mañana para preparar. Más información en la página. Este año se conmemora la fundación de la Asociación para el Fomento del Conocimiento en Almonte y el evento está marcado bajo el subtítulo Toruño, Ágora Cultural y Gastronómica en la Aldea. Afcal ha encontrado en este homenaje una oportunidad para congregar a todos los científicos, tecnólogos, clínicos, técnicos, divulgadores, docentes, literarios, creativos, artistas, estadistas, técnicos e investigadores locales, e invitan a este evento a los vecinos y foráneos del municipio. Como dice la asociación, este año es el año del reconocimiento de la excelencia académica del municipio y eventos como este es un revulsivo para su promoción y difusión. Esta decimotercera edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y será en el Acebuchal del Rocío el sábado 16 a partir de las 9 de la noche, el cual dará inicio a la oferta cultural de la aldea con un espectáculo dirigido por Andrés Capea, que contará con un elenco de artistas invitados de primer nivel del panorama escénico, artístico y cultural. Juventud del Ayuntamiento de Almonte anuncia el próximo cine de barrio en la Plaza de la Constitución de Almonte. Tendrá lugar hoy 15 de julio a las 10 y media de la noche con la película A todo tren, destino Asturias. Más información en la página. La Asociación Deportiva Almonte Balompié publica en redes sociales nueva incorporación. Se trata de Javier López Rodríguez, defensa central que vuelve al club tras un periodo muy corto defendiendo los colores. Vino procedente de la Olímpica Valverdeña a mitad de temporada, la cual no pudo terminar. Desde la asociación le agradecen la confianza mostrada en el proyecto. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Huelva. 423 positivos, 37 hospitalizados, ningún en UCI, 2 fallecimientos y 396 personas recuperadas. La parlamentaria andaluza por Huelva, María Márquez, ha calificado el día de ayer como muy importante tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática, porque consolidar los derechos de la memoria histórica es consolidar los derechos de nuestro país. Así ha incidido en que es garantizar la madurez democrática que todos y que todas los ciudadanos de bien necesitamos para saber que vivimos en un país con pleno derecho donde se sabe de dónde se viene para aprender de los errores del pasado y sobre todo para saber hacia dónde se quiere ir. María Márquez ha subrayado la importancia de esta ley en un momento donde hay desapego con la política para saber que la verdadera esencia de la política está en la democracia y en la defensa de los valores que nos hacen iguales a todos y todas con independencia de dónde vivamos. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Totti, celebra la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Memoria Democrática de ámbito estatal. Dicha ley queda pendiente de su aprobación definitiva en otoño, cuando pasará por el Senado. Totti destaca que esta ley entra dentro de la normalidad democrática de los países avanzados y viene a impulsar y hacer realidad los tan necesarios principios verdad, justicia y reparación, que durante tanto tiempo han esperado las víctimas de la represión franquista y sus familias. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva pone en marcha la campaña de verano de donación de sangre. Además de su recorrido habitual por los pueblos de la provincia, visitará durante los meses de julio, agosto y septiembre puntos específicos del litoral en los que se congregan muchos veraneantes. Las unidades móviles se desplazarán el 15 de julio al Portil, el 23 de agosto a Mazagón, el 25 de agosto a Matalascañas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 10 a 2 y en septiembre a La Redondela y La Antilla.
Una persona cuyos datos no han trascendido ha fallecido esta mañana en La Palma del Condado tras ser atropellada por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar del suceso. Según han confirmado fuentes de la investigación, los hechos han tenido lugar alrededor de las 10 de la mañana en una carretera próxima al centro educativo y es La Palma. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tras ser alertados por llamadas particulares, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, cuya Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido. El cadáver de la persona fallecida permanece en el lugar del suceso a la espera de que llegue el juez de guardia y proceda a su levantamiento. Asimismo, se está trabajando para identificar y localizar al conductor del vehículo que ha protagonizado el atropello mortal. El sector de educación del sindicato CESIF considera insuficientes los recursos personales para el próximo curso escolar, no solo por la situación de pandemia que sigue estando ahí, sino porque el sistema educativo público requiere una mayor inversión en plantillas que posibilite una adecuada atención a la diversidad e individualizada al alumnado con más apoyos, desdoble de grupos y menor ratio. Así lo ha puesto de manifiesto la central sindical después de conocer la incorporación de 4.320 docentes de las distintas especialidades para el curso escolar 2022-2023 en toda la comunidad andaluza. La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para hoy viernes avisos naranja por altas temperaturas en hasta cuatro provincias andaluzas, Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, según informa Emergencias 112 Andalucía. El aviso estará vigente entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche de hoy, en el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros alcanzarán hasta los 43 grados, 42 en el Valle del Guadalquivir de Jaén y 42 en la Campiña Cordobesa. En Huelva se esperan máximas de 40 grados en el Andévalo y el Condado. Y en cuanto al tiempo en Almonte, para mañana sábado 16 de julio se espera cielo despejado. La probabilidad de precipitación será del 0% y las temperaturas irán desde los 22 de mínima hasta los 42 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será despejado y el viento soplará de flojo a moderado. El oleaje débil y la temperatura máxima de 34 grados, con sensación térmica de calor moderado. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia sube y se sitúa en 574,7. El Ayuntamiento de Almonte informa de la retirada de algas en la playa. Ilusiona pública conexión Matalascañas-Sanlúcar de Barrameda. Informamos de los resultados de la temporada reproductora 2022 en cautividad de la página Lipsesitu. Almonte y Olivenza registraron las temperaturas más altas de toda España el pasado miércoles. Actividad deportiva Bidi Beach el sábado en Matalascañas. Misa en el santuario el sábado por la tarde. Las actividades de voluntariado previstas para el 23 y 24 de julio por Chelonia se posponen al 30 y 31 de julio. Mañana sábado, agora cultural y gastronómica en la aldea en El Toruño. Cine de barrio hoy en la barriada de la Constitución. Informamos de las novedades del Almonte Balompié. Publicamos los últimos datos del coronavirus en Huelva. María Márquez, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, se consolida la madurez democrática en el país. Izquierda Unida celebra la aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática. El Centro de Transfusión de Huelva intensifica la campaña de verano de donación de sangre. El 25 de agosto estarán en Matalascañas. Muere una persona atropellada en La Palma del Condado por un coche que se da la fuga. CESIF considera insuficientes los efectivos para el próximo curso escolar y exige más inversión. AEMET prevé avisos naranja por calor para hoy viernes en Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.